A ti te aparecen por colores y puedes, en tu memoria, ya tienes cogido el Hola lo que gente, sería hola gente. el color, la rapidez No, mental. Yo tengo que no, ver la forma de la tecla y luego, por cierto, los Pokémon se vuelven. no te creas que yo por colores tampoco lo sé, porque en mi mando no viene por colores. O sea, sí que hay unos puntitos de colores pequeñitos, pero es que yo no. Yo es que llevo toda la vida jugando con. ¡Hola, Fran! ¿Cómo estás? Guapísima. Con mando de la Play. Entonces, no. Vale, el juego. No sé si se oye. A ver. Sí, se oye. Vale. Me parece que es muy bajito. ¿Cómo estás, guapísima? ¿Has hecho multilla o todavía no? Ya lo tengo hecho de ayer. Ah, vale. Pásamelo, anda. A ver, vamos a ponerle el multi a Faleris. Gracias. Pero tú no tienes un comando para eso. No, no tengo comandos porque no sé muy bien cómo sería. Entonces ya me buscaré las mañas, ¿no? A ver. Mira, continuar o cargar historia. Un segundo, no le des a nada. Despertando estás aún. Madre mía. Y aquí. ¡Ay! Ah, sí, lo he puesto bien, lo he puesto bien. Ahí lo tienes, ¿vale? Copia y pega. Y Okay, así. okay. Vale, lo que voy a hacer es primero ponerme esto aquí. Para que no consuma. Y me voy a poner esto fuera. Muchas gracias por el host. Gracias, Fran. Fran, me avisas si ves algo raro o lo que sea. En plan que se vea mal el juego. Guapísima. Vale, pues se supone que lo terminamos ya, ¿no? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa, Dani? Dani? No sé, supongo. A ver, también me dijo ayer Dani que estos, por donde estamos nosotros, les quedó poco, pero porque se les murieron muy rápido. Entonces, ¿A quién se le murió muy rápido? a Lales y a Felipe. Ah, hola, Abby. Guapísima, ¿qué tal? Entonces, igual. Nos morimos, también nosotros Nos nos quedan morimos. tres personajes. Es que nos O nos quedan quedan tres ya. tres, sí, por eso. No sé. Vale, Fran, no te preocupes, no te preocupes. Si ya también está Dani y Abby, que si ven algo raro, pues me avisan. No os preocupéis, gracias. Ay, mierda, le doy donde no es. Vale. Cojones de mono. Vale. Pues ya estoy. Pues le doy. Vale. Listo. Ah, pues mira, estamos donde lo dejamos ayer. No lo he visto. Cubierta inferior. Cuatro. Sí, que nos Tres. perseguía el señor este hecho zombie. Sí. No, pero esto lo pasamos ya, ¿no? Que nos mató. O no sé qué pasó ahí y nos hizo ahí un. No, Ay, podíamos repetir la podemos repetir escena. la escena. Te dije, no, no puedo elegir. Hasta que no lo pasamos, no puedo elegir hacer. No, digo que. Que podía de esto de que se ha guardado mal y repitamos la escena. Ah, ¿Sabes? cargar partida, ¿Sabes? dices. Hombre, Exacto, me parece que se exacto. guardó. Ojalá, ojalá. ¡Qué miedito! O sea, realmente tengo miedo por los Quick Time Events. Yo también, Que no me te pone muy creas. nervioso. Bueno, que conste, Faleris mató a uno y yo maté a otro personaje, así que estamos empatados en muertes. Por cierto, chicos, si ponéis el multi, ya sabéis que estamos Faleris y yo al mismo tiempo, cada uno jugando su partida. Porque no se ve lo mismo en cada streaming. Y a la vez, o sea, cada uno su partida y a la vez la misma. Imaginaos cómo os puede explotar la cabeza. Claro, en el momento de este juego en el que nos separamos, pues yo veo una cosa y Carve otra, y yo no veo lo que tiene Carve. Gracias, Dani. ¡Ay, Dios! Mira, ¡Mira, mira lo que te queda repetimos, aquí, sí. repetimos! ¡Prepárate! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No recuerdo este momento. Busquemos refugio.
Coño. Ah, pues no hemos repetido, ¿eh? No, nos quedamos justo donde nos quedamos. Uf. Pues ha muerto el hermano de la chica y la capitana, Abby. A la capitana la maté yo. Y al hermano de esta le mató Farelli. Farelli. Voy a llorar de emoción el día que te irá viendo el nombre. Faleris, yo lo digo bien. ¿Estáis bien? Creo no. que... Sí, aquí estaremos bien. Sí, aquí estaremos bien. No. Le he puesto color a los subtítulos. Cada personaje tiene un color. ¿Ah, sí? Sí. Así por lo menos sabes cuando habla alguien. Si ponen nombre. Joder, tío, estábamos a punto de llegar al tío este. Parece que las cosas han tomado un cariz más espiritual, ¿verdad? Dos bajas y parecía que todo iba tan bien. Pues sí, parecía. ¿Alguien ha visto a Fliss? Ay, Pop. Ese ha sido yo el que la mató. ¿Qué hay de Conrad? Eso sí. Fue Valeris. Hubiese ido con más cuidado él u otros. Si los QTEs no fueran infernales... ¿Qué ocurre? ¿Cómo detenerlo? ¿Y cómo salvar las vidas de los desafortunados polizones? La hay. Espero. Sí. Aunque los anteriores ocupantes del barco no la descubrieran. Muchas muertes en una noche. Ahora te cuento, Abby. Con una pequeña pista. Sí, ¿no? No sé, ¿has elegido tú solo? No, todavía no. A mí se me ha quitado la opción de elegir. Nadie se decide. Una pena. Y un peligro. Vale, gracias, Fran. ¿Puede que esto signifique algo? Hemos decidido que volveremos a jugar. Invitaré yo a la partida, Abby. Ni todo el mundo es exactamente lo que aparenta. What? Ala. A ver si es útil. ¿No sería emocionante ver cómo lo están llevando estas pobres almas o cómo se puede evitar otra tragedia? Sí, que nadie es lo que parece. Nadie es lo que aparenta y nada es lo que parece. No todo es lo que parece. Por eso. Yo veía a la señora esta del claro, infierno y eras tú. Claro. Así que hay que tener cuidado con y eso. Y yo veía a zombies y eras tú con la chica. Hay algo en este barco. Eres Alex. Lo noto. Es. Amor mío, fuerza, ¿sabes? Conservemos la calma y algo de cordura al menos, ¿vale? Espera, ¿dónde está Conrad? ¿Lo ha visto alguien? Nos separamos. Sí, lo vi correr y... No está muy bien, la verdad. No estoy seguro, pero creo que se cayó. ¿Se cayó? Se cayó. Pero este, ¿cómo lo sabe? Porque iba detrás de él. ¡Hola, Cano! ¿Crees que se cayó? ¿Qué quieres decir? Conrad es muy listo. Seguro que está bien. Vale, hombre, ahora nos quedaremos juntos y lo buscaremos, ¿no? ¿No? Estoy de acuerdo, Julia, pero vamos a mantener la calma. ¿Dónde está Fliss? ¿La habéis visto? Uf. Yo no. Dios, espero que esté bien. Está. ¿Cómo nos pasa en este barco? Porque, hablando en serio, parece que haya algo diabólico, literalmente. Hola, Dani. Diabólico en marcha. Conservemos la calma y algo de cordura al menos, ¿vale? Otra vez, se está Alex repitiendo. El único Alex. ¿De qué? Ha vuelto a decir la misma frase, ¿no? Había sí. Cosas por ahí que tenían su cara. La cara de Alex era horrible. ¿Cómo? Julia, nunca te haría daño. Lo sabes, ¿no? No lo sé, pero... Esto no puede estar pasando. Una cosa, tal vez, pero no tantas locuras. Es mucha coincidencia. Aquí está pasando algo raro. ¿De qué estamos? Es que yo sé lo que está pasando. ¿Qué es lo real? Lo leí en un documento. Ah, vale, qué bien. No me lo digas, ¿eh? No. ¿Dónde está el oro? Me dice, me pregunto. ¿Estoy loca o estamos en un barco fantasma? Eso iba a decir yo. Leí una carta que encontré hace un rato.
Los guardias tenían miedo de los fantasmas. Encontramos una nota que decía que un montón de guardias intentaron saltarse sus turnos por estar asustados. Hombre, aparece un bicho del averno con cuatro brazos, pues tú me dirás. ¿Qué creéis que pasó en realidad en el barco? Vete a saber. En el periódico ponía 1947. Otra vez me puedo preguntar, ¿dónde está el oro? ¿Pero para qué quiero saber lo de oro? No sé, pero me encanta tu cara. ¿Habéis de... ¿Habéis encontrado el oro? Pasando. ¿Nada? Quizás sea la hora de aceptar que no hay oro. ¡Hola, Deska! Gracias por ese bit. Guapo menor que tres. ¿El oro será la niebla esa de la guerra? Esas son antinaturales. Ah. Es raro de pelotas. Es... ¿Qué ha pasado? Se me ha parado, Faleris. Si el lugar fuera una máquina de mal rollo. Ya sabemos más que antes. Algo es algo. Ya es hora de que pensemos. Ya sabemos qué ha pasado. Uno de verdad. El Duke of Milan. Regresar a él sería una buena idea. Fliss dice que necesitamos la tapa. Espera. Este barco tendrá una radio. Si la encontramos y la usamos. Eso es genial, pero ¿aún funciona? Hay que averiguar cómo subir. ¿Cómo quede? Que no tengo una segunda pantalla, entonces el chat lo tengo en el móvil. Y en el móvil estaba viendo el streaming en negro, o sea, en la pantalla negra. Pero vale, ya está. Oh, hemos cambiado otra vez. Soy Alex. Ah, soy yo la chica. Sí, que te ven aquí, pero todo... Pero, o sea, solo no nos han puesto ese personaje para hablar. Y ya. Eso parece. Pues me he hecho rada. Hay que salir de este barco. No, no hay. Pues no, estoy en ello. Vale, aquí hay algo. Es un casquillo. Es una locura, pero quizá este sea el barco que derribó el avión. ¿What? El avión del principio, dice. Ya. Sí. Porque con esos pedazos de coberturas para bala. ¿Pero por qué lo va a derribar? No sé, a lo mejor estarían en guerra. Por aquí no hay nada. ¿Vas tú o voy yo? Ah, voy yo. ¡Corre! ¡Que he llegado yo antes! ¡Ostras! Uf, es tan fatal. Tío, me pone muy nervioso que haya hierros, maderas por ahí, oxidadas y te cortas. Y no sean capaces de agarrar una. Ya. En plan, coger un arma, ¿no? Sí. Yo he cogido antes un arma y he matado a un personaje ayer. Así que ya, casi ya, mejor no cogerlo. Igual no es muy buena idea. Pues no, estoy en ello. Pero hay un bicho que es un ser del abismo. Lo vimos ayer. Bueno, vimos su sombra. Que yo creo que no existen. Pero te cuento lo que pasa, no, porque yo lo sé. No, lo cuentes. Es que lo leí en un documento ayer. Es que no sé con qué personaje lo leí, ya no me acuerdo. Ahí hay algo. Por aquí ya no. ¡Oye! ¡Échame una mano! Joder, ya es hora de despacho. Voy. Vamos a poder subir por aquí. Súbeme. Súbeme. Venga. Que ¿En no serio? Revés, ¿en serio? Que no sea al revés, joder. ¿Cómo vas a poder con ese, tío? No te creo. ¡Hola, tía Hulk! Ah, bueno, para esto, vale. Pero deberían haberse ayudado a los chicos y luego subir a la chica, ¿no? Es un poco raro esto. Nada, se ha metido la tía en unos ciclos sanos mientras no veía al otro. Vale, para aquí no se puede. Y para se va para arriba, ¿no? Sí, se va para arriba. Ya, estaba viendo a ver si había algo para investigar o algo.
Madre mía de terror, que por cierto ha salido una noticia ahora del barco de terror que están investigando. No hay nada, no hay nada. ¿No hay nada? Vale, por aquí entonces. Esa, no sé si habéis visto la serie de terror, pero está fenomenal. Y encima basada en hechos reales, pues imagínate, el yuyu. De terror y basada en hechos reales, creo que no. Bastante que estoy jugando a esto. Hola. El Titanic, vamos a hacer el Titanic, tú. Tú eres el rey del mundo. Soy el rey del mundo. Oye, oye, tu hermano. No viene, ¿eh? Mi hermano. Ah, la verdad. Verdad, verás tú, ya está muerto. A ver, por aquí parece que no hay nada. Vale, gracias. Por aquí. Quizá podamos pasar. Dale, está ahí. Se pega un poco, o sea. Ah. Puede ser. Espérate, ahora le bajo un poco los gráficos o algo. Espera, darme un segundo, Cuando pase. Espera, ¿puedo pararlo? Que no quiero fastidiar nada. Ahí está. Vale, a ver, ajustes. Pero es que ¿por qué se me ha puesto esto en ultra? Joder, tus obras. Objetivo actual, consigue entrar. Te dice dónde. Vale, esto... No. Esto. Vale, ahora debería ir mejor. Ahora me decís, ¿vale? ¿Cómo que stream completo? No entiendo. Coño, la puerta. Hola, por aquí no hay nada. El lagazo. Parece el sitio en el que estuve con Conrad. Joder, colega. Sí que me va lento. Hola, Evelyn. ¿Qué tal? ¿Va mejor ahora, chicos? Se quedaron atrapados en una gran tormenta. Ya no hay más. ¿Lo leo en alto, Faleris? Aquí hay un cuadro. Sí, sí, leo en alto. Vale, a clima... MP, ¿vale? No, no, es así. Ah, clima MP. No sé más. Olas de 6 metros. No se han reportado daños. PM, el clima sigue empeorando, como el pronóstico meteorológico. La tripulación mantiene el ánimo. AM, viento de tormenta con fuerza, en aumento. Clima excepcional, con diversos impactos de rayo en el OM que han causado daños. Ha entrado agua, pero está bajo control. El piloto forma medir profundidad del fondo marino. No soy tonto. Pone esto. Buena. Yo he visto un cuadro de uno de los que nos secuestran. Bueno, está ahí. Quiero no verlo. Dice Dani que a ti te va un poquillo mal. Mírate los gráficos porque a mí se me han cambiado. Los gráficos los tengo en bajo, no los he tocado. Oh, vale. Aquí hay un cadáver. Puedo quitar procesos, un segundo. Sí, hay un cadáver. Vale, el cuadro, ¿dónde está? Un segundín, que estoy cerrando procesos para que me vaya un poco más. ¡Ah! Ostras, pues el juego está activado. Espera, lo pongo. Pues eso, Evelyn, este juego es el Man of Medan, que salió ayer y estamos ya para terminarlo, porque es cortito. Y estamos jugando en cooperativo, Faleris y yo. Entonces, si ponéis multi, veis su partida, veis la mía, porque hay momentos en los que cada uno vemos cosas diferentes. Entonces, pues, si estáis en un PC y podéis, pues... Ahí está, ahí está. Y es, pues, como ves, con esta pinta, es de miedo el juego.
Sí, pon exclamación. Ay, mira, lo ha puesto Dani. Muchas gracias, Dani. ¿Ya? ¿Has cerrado? Vale, he quitado unos cuantos procesos en segundo plano, a ver si ahora va un poco más fluido. Vale. Es que no tengo nada, tengo el chatbot, el Discord, el juego, Steam y el... Ya lo veis, supongo que... Vale. Vamos a ver qué tal. El tema es que se nos mueren personajes, Evelyn. Así te lo digo. Ah, mira, está aquí el cuadro, vale. Lo voy a ver. ¡Hala! Pero este es el Junior. Sí, uno de los que nos secuestran, que va con la vida. El Junior, se llamaba Junior. Vale. He encontrado una nota. Vale, léela si quieres. Son como anotaciones de lo que va pasando con el temporal y problemas. Ajá. Hola. Ah, mira, he encontrado la radio. Vale, pues antes de venir aquí voy a seguir mirando. Yo estoy con tu hermano, ¿eh? Ok, ok. Ah, mira, aquí hay una ruta. Del bacalao. Como, no, Gil. Hay como dos rutas que ha hecho el barco. Ah, vale, está bien. Va desde... América hasta... ¿Hasta dónde? Déjese, te corta. Hasta China. O sea, tenía una ruta planeada, está en azul, y luego la ruta actual está en rojo y se ha quedado ahí en el medio del... A ver, yo te quiero verlo. Oye, la música me está poniendo un poco... Yuyu. Ah, o sea, estamos como por Hawái, aprox. No, Hawái está más arriba, ¿no? Yo te iba a decir, es una de estas de Hawái un poco equivocada. Un poquito. Aquí hay una puerta, no se puede entrar. Proceso. Le baja un poco la calidad, Fran, y así... Aquí hay una nota, lo saben, ¿no? Sí. Ah, esta es la nota que has leído. Sí. Es anotaciones del barco, ya te digo. ¿De qué iba tu nota? Que no, o sea, he tenido cero recuerdos de lo que has dicho. Nada, era que había mucha tormenta. Que entraba agua también, un poco como esto. ¿Dónde estás, Fale? Ya te he perdido. ¡Qué miedo! No, estoy mirando aquí, boquillo. Vale, esta es la nota que has leído tú y por aquí hay nada más, ¿no? Aquí hay un muerto, aquí ¿eh? Hay un muerto, ¿eh? Aquí hay una puerta. Sí, espérate, no entres. Que es donde... Te espero en la puerta, ¿vale? Es que si no te mueves, me dice que me mueva. Voy, voy. Vale, dale ya si quieres a las notas, que ya te lo hizo. Verás, se va a levantar el zombie este. Ya voy. ¿Qué le pasa a esta señora? Joder, creo que esas fueron sus últimas palabras. 2 y 1, llamado auxilio lanzado, contacto por radio intermitente, intento el SOS en Morse, mucha tripulación muerta. Pobre gente. Me muero. Ay, Dios. Este es el que estaba con el Morse, ¿no? A este no es el que le vino el bicho ese, el bicho, del averno, sí, del abismo, sí. De 4 horas. Mirad esto. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? La luz. Ah, no. No me jodas. ¿Esta cosa aún funciona? Vale, dejadme a mí. Dejadme a mí, como si yo supiera. Espérate. A ver. ¿Y qué hago? Pues gíralo, yo qué sé. ¡Sí, funciona! Pidamos ayuda. ¿Y a quién? ¡Hey! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Hey. Hola.
Es mentira. Madre mía. Gracias a Dios. Vale, estamos. Si alguien me oye, estamos en un barco muy grande. Grande. Muy ¡qué bien, oye! Son 12 grados, 30 vale. minutos sur, 151 grados, 20 minutos oeste. Por favor, venid cuanto antes. Ya te digo. Esa voz no es real. Es el fantasma. Estamos en este antiguo carguero, no sé más. Por favor, ¿puede oírnos alguien? Por favor, responded. ¡No! ¡Hostia puta! ¡Ey! ¡Aquí, mirad! ¿Ya la te la has cargado? No, se ha apagado sola. Mira esto. Pero, a ver, yo no me meto. Allí abajo haya algo que nos ayude a restaurar la corriente. Hay que poner en marcha la radio. Soy muy tonto. Que alguien se quede por si llega. ¡Hala! Voy yo, por supuesto. ¿Puedo hacerlo yo? Debería ir yo. Hermanito. ¿Qué pasa? Creo que te mereces un ascenso. O quizá allá abajo haya muerte y destrucción, no sé. Te has lanzado al ruedo y te has puesto en el punto. Sois tontísimos, tío, de verdad. Creo que mezclas metáforas. No, si es una metralleta. Me impresiona. Madre mía. ¿De verdad? ¿Y qué te parece? Cuando veis esta cara es que Falais está... Bueno, lo pone ahí. Está tomando una decisión. No es que el personaje sea Monger. Yo estoy escuchando todavía un diálogo. ¿Ah, sí? Sí. Están los dos hermanos hablando. Buah, increíble. Te vas a ir tú solo. Si tú lo dices, yo te creo, hermano. Yo también voy. ¿Qué? Juliano. Hombre. Claro. O vamos todos o no va nadie. Ya, ¿y quién se queda aquí con la radio? Nadie, ¿eh? La radio no se va a mover del sitio. Vale, Julia. Tú y yo. ¿Ah, qué? Sois tontísimos. Madre mía. Tenías que haber ido tú también. A tomar por no, culo. Era o irme yo o que se quedara el hermano. O sea, irme yo o que se vaya el hermano. Y uno de los dos nos quedamos. Es que sois tontísimos. Ahora sí que nos vamos separados. Pues, a ver. Coño, qué susto. Buena. ¿Ven? No, estamos juntos todavía. Ah, vale, bueno, entonces ha quedado el otro solo. ¿Algún hueso roto? Si os está gustando el streaming, podéis ir al multi y darle follow al otro chico que está viendo jugando con Car. Es muy majo y... Ah, pensé que hablaba de mí. Estamos bien. Estamos tontos. Estamos dorados. Con la escandalera que han montado. Tenemos que encontrar el generador. Si lo ponemos en marcha, encenderemos la radio. Estaré junto a la radio. ¿Qué es eso? Aquí. ¡Hala! Ah, para que veáis. Para que veamos. Una pregunta. ¿Y si cogemos la parte esta de la moto, de la lancha, y nos vamos? En vez de esperar a que venga nadie a rescatarnos. No sé. Atento a los QTs, ¿eh? Ya, es verdad. Después de ti. Después de ti. Venga, tú primero, Valeris. Bueno, llevo con la luz, ¿eh? Espera, espera, que para aquí hay camino, ¿eh? También. No, pero no hay nada, ¿no? No parece que haya nada. Para aquí nada. Deben de ser los niveles inferiores de... Pues al final voy yo primero. Ah, vale. Pulsa mayo para ir más rápido. Se me ha acercado mucho la cámara. No quiero, no quiero ir primero. Ay, Dios. Ah, mira aquí. Hay muchas cosas. Ah, esto es donde... A ver. Vale, lo leo. Informe del responsable médico. Minutos del encuentro desde el 100... No, perdón. Minutos del encuentro entre el científico X y los suboficiales mayores
Walter Bishop y Tom Palmer, junto al sargento Peter Wood. Al científico X, que se haya reunido con nuestro equipo y dice que hay mucho que podemos aprender. Lo mismo, el mundo occidental debe ser protegido de... Que Estados Unidos es consciente de la existencia de ciertas agencias. Agentes químicos y biológicos para la guerra. La actividad, limitada por el protocolo de Ginebra y... Ciertos experimentos no hemos podido. Vale, me encanta cuando es así todo. Describe una investigación durante... Para probar los efectos en humanos de una estructura de cristal molecular alucinógena llamada oro machu. La munición química, batalla. Era, incluso una menor, suficiente para desencadenar alucinaciones. Los hombres, convincentes, y los sujetos veían y oían cosas que no estaban ahí, incluso. El peligro es múltiple, la intensidad. Muy bien. Vale, pues ya sabes, ¿no? Lo que es. Yo es que ya lo leí en un documento. Déjame, ahora lo voy a leer yo. Vale. Yo he encontrado una nota de... Y en la parte de atrás están en los últimos días Charlie y Joe, los que llevamos al principio. Ah, aquí hay otra nota, parece. Parece que hubo una pelea. Encerraron a un tal Charlie. Ese soy yo, era yo. Estando fuera del servicio, mostró signos de embriaguez indignos de un miembro del ejército de Estados Unidos. El soldado Anderson se enzarzó en una discusión con otro soldado borracho. Viendo el oficial que realizó el arresto, todo desembocaría en una pelea pública, por lo que se han tomado medidas para asegurar que ambos hombres vuelen al barco. ¿10 días? Es demasiado por una pelea. Ya ves, 10 días. Madre mía. Lunes, hace un día, se agarró su hurto, un día de calabozo, se encontraron pequeños objetos personales de un superior en ataque, los objetos han sido recuperados y devueltos a... Vale, o sea, esto es lo que decía Faleris. O sea, a ver si me he enterado. El oro de mierda este es un agente químico... Sí. ...creado por una empresa china, supongo, o algún poder chino, que hace que al haberse atacado con los aviones y con el barco, el oro ha desencadenado la niebla esta, supongo que será, que es lo que hace ver alucinaciones, ¿no? Es que yo creo que no es oro. Es un agente químico que se llama oro, pero no es oro. Sí, el oro manchú este, lo llaman oro manchú, pero que no es oro, ya sé. Exacto. Que es una niebla. Que es una niebla extraña, de hecho. Que de hecho, si te acuerdas, era también líquida, porque del ataúd ese se caía como un líquido verde. Sí, es verdad. ¿Recuerdas que te dije que era la de la sangre monstruo esta de pesadillas? Sí. Pues eso lo leí yo en un documento. Ayer. Ojalá pudiera. ¿Sabes? Y yo mientras flipando, ¿no? Con la mierda esto. Bueno. ¿Por dónde es? Por aquí. En otra situación, este lugar sería el más. Mientras tú lees documentos, yo me pego contra fantasmas y señores del averno, y claro. La chica que se moría por bucear por un pez. Cállate. Hostias, ¿y el bicho ese de cuatro brazos también? Es todo mentira. Oye, aquí cae. Ah, mira, por aquí puedo mojar. No baja esto bien. No. Que había otro camino. Por aquí no se puede seguir. Vamos a volver para atrás, que había otro camino. Hola, nana. Sí, mola. No bajes todavía, te digo. Pero si has llegado... Ah, Faleris, es que tu personaje estaba en la otra punta. Y no se movía. Da miedo. Buen sitio para un generador, ¿verdad? Y médico, no sé. El médico es Alex. La escalera está rota. Bien, cute. Creo que atento, puedo. Seguro. ¡Para! Y descalzo, es que... Sí. Eres muy tonto, ¿eh? O sea, ya solo por caminar descalzo por ahí, has pillado de todo, ¿eh? Y mira la niebla, ¿ves la niebla, no? No. Estaba por el fondo. ¿Ves la niebla abajo? ¿No la ves? ¿Eso es niebla, seguro? Joder. Ah, sí, es verdad. Pues vamos a empezar a flipar. Coño. Joder, colega. Madre mía. ¿Qué ha pasado? Se ha parado el juego. Le he desilegado el escape sin querer. Joder. Eso era. Eso. No lo has visto. ¿Pero por qué tienes el dedo en el escape constantemente? Vale. Nuestro no tengo el escape, lo tengo en el WSD. Y sin querer, del susto, le he dado el escape. Sabemos que este barco transportaba el oro manchú.
que en realidad era un agente químico peligroso, ¿no? Y esta niebla por todas partes, por todos lados. Tal vez es el oro manchú. Y quizás está jugando con nuestras mentes, ¿sabes? Mira, esto por si no lo deduces tú. He visto cosas muy locas que juraría que eran reales, pero tal vez no. La tripulación estaba acojonada por algo. No pasó nada. Nada era real. Claro. Todo era una alucinación. ¿Podría tener algo que ver con el avión estrellado? El avión era de rescate. Vino porque las personas del barco enviaron una señal de socorro. Y ellos pero vieron la niebla ya les había afectado. Claro. Y por algún motivo derribaron el avión. ¿Quién sabe en qué coño pensaban o qué veían? Joder. Vale, sigamos. Y por eso lo atacaron. Claro. Bueno, aún hay que recordar que aún hay tres pavos que nos quieren matar. ¡Hasta luego, Lucas! Madre mía, el lag que tengo ha sido, pero vamos, increíble. Motores. Por favor, motoría, Dani, si puedes hacer el clip de eso o alguien que esté en el canal. Vale, son motores. Nada, nada interesante. Vale, por aquí hay niebla. Yo ya voy a empezar a alucinar, ¿eh? Espérate, que hay otro camino por aquí, a ver si llego. Vale, nada. Ah, estoy dando vueltas. Para aquí parece que no hay nada. No, me estoy alejando mucho. Espérate. ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Todavía funciona! Sí, es sin duda lo que buscamos. Ya sabemos por qué no hay corriente. Dale al interruptor y volvamos arriba. Vale, volvamos arriba. ¿Habrá otra forma de subir? Verás el susto. Vale, o sea, este no está afectado, el hermano. La luz, pero, pero este no lo sabe, ¿eh? ¿Sois? ¡Cambio! Indique cuál es la situación, cambio. ¡Ayúdennos! ¡Ahora! ¡Hay algo en el barco que intenta matarnos! ¡Cambio! Una operación de rescate sería su ubicación, cambio. ¡Hala! ¡Vamos, funciona! ¿Ha sido por el otro lado? ¿Había algo? No. Ni cuadros ni nada, ¿no? Anda, mira. Mira esto. ¿El recirculador? Ah. ¿Y qué hace ahí? Podemos respirarlo y no tenemos alucinaciones. ¿Crees que funciona? Parece que aún aguanta el tipo. ¿Le quedan unos minutos? Cargamos con él, pesa mucho. Claro que nos lo llevamos. El barco está casi hundido. Pff, verás tú. Ahí está el Cosimo. Uy, 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 que nos va a ver. Le está dando el telele.
Uy, 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 uy. No falles, Faleris, ¿eh? Faleris. ¿Cómo quieres que no falle? Casi nos van a matar. No tenéis dónde esconderos, mierdecillas. ¿Qué problema hay con partir el oro, eh? Hay suficiente para todos, más que suficiente. Y estamos juntos en esto, ¿no? ¿No queréis dejarme de lado? Otra vez, es que... Si no conseguís todo el oro, me abandonáis. Otra vez. Madre mía. Valeris, bájate todo al mínimo, minimísimo, porque si no... Ya no puedo bajar más. ¡Tierra, joder, tierra! Ah, sí, claro. Las puertas están diseñadas para... Ay, Dios. Todo. Vale, pues hemos perdido el oxígeno ese. No os mováis. Y se os ocurra cambiar ahora. Esto es lo que hemos visto, ¿eh? Que se suicida el otro. Pero era afuera, era en el exterior, creo, ¿no? ¿Que no cambiamos el qué? Qué bueno, somos. Por favor, no tenemos nada contra ti. Solo queremos escapar. Por favor. Lo siento. Si la habéis respirado, no tenéis derecho a opinar. No hay elección. ¡Ah! ¡Otra vez no! ¿Qué pasa? ¡No vuelve a cambiar! ¿Qué? ¿Qué está cambiando? ¡Alejaos! ¡Alejaos de la niebla! ¿Qué? Este lo sabe. No hay ninguna niebla. La niebla. No la respiréis. Tranquilízale, Faleris. ¿No hay que respirar la niebla? ¿Pero qué hace? Hace que resuciten cosas que no deberían estar vivas. La tenemos dentro. Está dentro de nosotros. Por favor, tranquilízate. Para. Dale conversación. Para. Que se tranquilice. Está en uno de nosotros. No he respirado ninguna niebla rara. Por favor, lo prometo. Rara. Habéis respirado la niebla. Está pasando. Puedo sentirlo. Dios mío, me estoy estresando mucho. Vale, muy bien. Mira, había algo, no sé. A lo mejor una niebla o bruma. No sabía. Te lo dije. ¿La has respirado? No, mira, hemos aguantado la respiración. No tragamos nada de eso. Ay, los respiradores. Hay que decirle que tenemos los respiradores. Sí. Pero lo hemos perdido al fallar. Llevamos aquí horas. ¿Habéis estado aguantando la respiración? ¿La estáis aguantando ahora? Dios. Tengo la niebla dentro. Ay, Dios. La tengo dentro. La siento removiéndose ahí. Me está cambiando.
por dentro. Distraer, coger pistola. No sé, Faleris. No la veo. Estás bien, no hay niebla. ¡Basta! ¡Déjate mentir! La podéis ver dentro de mí. ¡Estáis mintiendo! ¡La niebla está dentro! ¡Me está devorando! No. Tío, vamos, baja el... ¡Hola! ¡Oh, joder! Bueno, no hemos muerto a ninguno de nosotros. Ya. ¡Hombre, alguien inteligente! ¿Por qué la suelta? Pero yo creo que si hubiéramos acertado los Quick Time Events ahí, hubiéramos llevado la bombona y se lo hubiéramos dado. Es igual, o sea, quiero decir que nos han secuestrado, que me da igual. Ya, que tío, me da igual, pero si mueren. Ya, pero que yo creo que es para evitar la muerte de este. Joder, colgado. Tío, adiós. ¿Alguien me oye? Tranquilos, voy para allá. ¿En serio? Vas tú, ¿eh? Ah, no. Este es tonto. ¿Nos hemos separado o qué? Adiós. La tiene. Tiene la tapa. Vale, soy Alex. Estamos solos, ¿eh? Tú eres Julio y yo soy Alex. No, pero porque... ¿Cómo que? ¿Tú eres Alex? Ah, el otro es el hermano, es Brad, ¿no? Sí. Vale, pues o sea, entonces... Estás solo. Vale, estamos solos, ¿no? Sí. Pues nada, Faleris. ¡Nos vemos! Hasta luego. Intentaré no morir. Vale, yo también. Intentaré no matarte tampoco. Chao. Vale, chicos, pues ahora es cuando nos separamos. Y cada uno pues hacemos nuestro juego independiente. ¡Hola, Kevin! ¿Cómo estás? A ver... Ya sabéis, si queréis ver su parte, exclamación multi. ¿Alguna idea? ¿Habrá alguna forma de llegar a esa bodega? De todas formas, nos volveremos a pasar el juego y yo jugaré las partes que está jugando ahora Faleris. Genial. Simplemente genial. Verás. No jodas. ¿Quizás se pueda entrar desde el agua? Buah. Sí, claro. Mejor nos vamos ahogando en charcos ya. ¿Total? No voy ni a pensar en lo sencillo que sería esto con el recirculador. Ya. Bueno, hay que arriesgar. Vamos. Es demasiado peligroso. ¿Y si te quedas sin aire ahí abajo? Buscaré sitios donde respirar en cuanto entre. Y si no hallo ninguno, volveré a subir. No está fría. Ya es algo. ¿No está fría? Qué raro. Vale, eso es que a Faleris le va bastante mal, el juego. Pero bastante, bastante mal. Espera a que abra la puerta. Te haré una señal y podrás pasar. Buena suerte, pero sal si ves que la cosa se tuerce. ¿Cómo subo? ¡Coño!
Se va a ahogar. No sé cómo subir a la superficie. No, Faleris está jugando otra parte del juego. Que yo no sé qué es. Cuidado, las puertas del mar... en el tránsito. Aquí me salía otra cosa, ¿no? Para ver. Allí al fondo. Es que me da la sensación de que me voy a ahogar. Vale. ¿Qué? No sé de qué hablas, Kevin. Eso es. ¿Qué hacen estos dos juntos? Ah. ¿Qué está pasando? Eso es Faleris, que está decidiendo algo, está haciendo algo. Ay, Dios. Bueno, el oro. ¡Sal de ahí! ¡Vamos! Vale. Vale, vale, ya estamos juntos. O sea que... Hola, Faleris, ya estamos juntos. Hola, buenas tardes. La que has liado. Ya. Pero por lo menos no ha muerto nadie, ¿no? No, de hecho estabas leyendo y me has cortado. Pero bueno. ¿Qué estabas leyendo? Si estoy yo en una secuencia contigo. No, Gil, antes. ¿Eh? No sé, no sé, no sé. No sé qué tengo que hacer. Puedo cerrar la puerta, ¿eh? Aún no. ¡Vete ya, vete afuera! Corre, Faleris. ¿En serio? Injusto. No me puedes poner una quitam de darle muchas veces a la S, acertarla y que justamente me pongas otra de rápidamente darle a otro. No me parece injustísimo, tío. Parece injustísimo. Faleris 2, Carlos 1.
Me parece increíble este juego, tío. El Falés está indignado. No, tío, le he ganado a la prueba de fuerza esta, de darle muchas veces a la S, pero justo en cuanto la hago, me aparece, dale a la A rápidamente, la he fallado y por eso se me ha muerto. O sea, no me parece normal. Bueno, te lo tienen que complicar de alguna manera. Bueno, ya me complican con la velocidad de la Squid Time Event, tío. No sé qué relate. ¿Relate de qué? ¿Qué dices? No sé. Contra un cuadro, por cierto. Ah. Pero que, o sea, no sé quién era. Era como un niño pequeño. Y que veía a otro. La intensidad de la conexión con otros jugadores, pobre. Retraso. ¿Retraso de qué? Kevin. Oh, Dios. A lo mejor por eso le va mal. Faleris, ¿tú tienes puesto el retardo? ¿Qué retardo? Del... O sea, tú tienes que... Vayas sin delay, tú directo. No tenía ni idea. No sé, creo que no. Creo que no tengo nada de eso. ¿Se miran el OBS? Yo ahora mismo no estoy viendo nada, ¿eh? ¿Tú ves algo? Solo veo en conversación. No, yo estoy viendo... Pues que han encontrado a Fliss muerta. Ah, pues yo lo veo todo negro. Estupendo, qué bien. Ah. Puede ser, Abby. Ah, ahora. Sí, es eso. Es lo que dicen, que tu directo tiene menos retraso. ¿Y se, o sea, le puedo poner retraso ahora mismo en pleno directo? No creo. Pues es así, tío, se lo pongo y... Y a lo mejor así queda mejor. Se ha hecho bebé, ¿eh? ¿Eh? ¿Y ya? Muy bien. Hora de la verdad. ¿Y la ayuda que hemos pedido? No lo sé, Kevin. ¿Se acaba ya el juego? No me lo creo. A ver, es cortito. Es un capullo. Connie no es malo. A pesar de las gilipolleces que hacía, no tenía maldad. No era más que un niño grande. Solo quería hacer reír a la gente. No dejo de darle vueltas y más vueltas. No tiene ningún sentido. Es que... Le di un golpe a algo ahí abajo. Creo que ya se ha acabado, ¿eh? Y pues sé sí. Lo que vi. Es que... No creo en lo que sea que vi, ¿sabes? Pero si no era un zombie o algo, ¿quién coño era? Pues la de Fleece. A ver, está pensando. No me hagas spoilers, Kevin. Pues sí que parece que se termina, ¿eh? Me parto la polla. Y que lo último que haya ocurrido es que se me haya muerto a mí ese por... A ver, porque me hayan puesto demasiado rápido eso, tío, no me parece justo. A ver, estaba atento. Bueno, yo he matado a esta, pero no porque fallara, sino porque pensaba que era un monstruo.
2 de 5. Bueno. Piensa que podía haber sido peor. Pues sí, se acabó el juego. ¿Y entonces el niño? ¿Niño? Pues a lo mejor el niño, si me sobrevive el mío, a lo mejor hubiera pasado algo. A ver qué nos dice el señor este. Ya está. Fin de la partida. Se acabó. Al menos por ahora. Siempre se puede volver a intentar, a ver si hay más suerte la próxima vez. Me cago en tu puta madre. ¿No es un final muy feliz? ¿O quizás sí? Depende de qué se considere feliz. Al final los ánimos se caldearon bastante, ¿no? Lo importante son las decisiones, tomadas con prisa, en estado de pánico, con el corazón y no con la cabeza, o viceversa. A menudo esas decisiones tardarán en revelar sus consecuencias, pero tendrán consecuencias. Siempre. Y sin tiempo de razón. Y sin lag. Hasta la próxima. Quizás en Little Hope o en otro lugar. ¿En Little Hope? Pero seguro que nos volveremos a ver. Es inevitable. Pues, a ver, el juego me ha encantado. Lo que pasa es que es verdad que hemos tenido los problemas que hemos tenido. Thanos ha dicho que es inevitable. ¿Hay escena final o algo? No lo sé. Estoy emitiendo todo. No omitas. Porque si hay escena final, la omites, ¿no? Coño, pues emito los créditos. A lo mejor los tienes que ver. Vale, pero ya no he visto más nada. No sé qué dice el Félix. A los que estáis viendo mi directo, el chino. Si os gusta, os podéis dar a follow y tendréis contenido de calidad. No como este juego, porque me ha ido como el culo, pero tenéis otros juegos. Si es que ya decía yo, hombre, a ver si te apuñalan, si te dan un órgano vital, vale, si te matan, pero. Verás tú. Buah, claro, estos son los que venían. Van a respirar la niebla. De repente esto no se. Ah, que seguimos jugando. Car, no digas nada, que estoy viendo a los militares que están aquí. ¿Qué pasa aquí? Ahí yo no he estado, ¿eh? No, ahí no hemos estado. O yo no lo sé, la verdad. Estoy atento para fallar otra vez. Los... Vale. Pues nada. Estoy viendo, me va a dar un susto, colega. Ya que ya terminó la escena. Ok. Ahora. Trabajo en equipo. ¡Oh! ¡Estás en el siguiente! ¡Eh! ¡De brujas! ¡Hostia! Y ese actor es el de...
La has visto, ¿no? No sé. ¡Hala! Este. No sé quién es. Ah, el del corredor del laberinto. ¿Cuál? El del corredor del laberinto. No sé quién es. El que... ¿Has visto las tres pelis? Sí. Vale, spoiler. En el que al final de la primera muere y aparece la tercera. Ah. Era ese, ¿ese? Sí. Que se mata al niño pequeño. Sí. Pues era ese. Hostia. Pues ya lo están haciendo. Mola. Pues como sea, como este lo jugamos. Prometo para cuando salga. Comprarte un ordenador nuevo. No. tenerlo mejor, coño. Pues, ¿qué hacemos? Porque. Lo dejamos aquí. Sí, hacemos una nueva partida. Lo dejamos aquí porque. Yo creo que si empezamos otra nueva partida. Yo qué sé. Es que voy a estar yo muriendo todo el rato. Voy a estar fallando todo. Ya. En mi opinión, es un buen juego para mí. Pero con las condiciones de mi ordenador, yo creo que no lo puedo streamear. Por lo menos por ahora. Cuando ya mejore un poco, pues. Pero bastante bien, ¿eh? Bastante chulo. Me ha gustado un montón, ¿eh? Me esperaba otra cosa. A mí también, me ha gustado mucho, mucho. Yo lo voy a rejugar, ¿eh? Yo te lo digo. Voy a intentar. Sí, yo lo quiero jugar en solitario. Invitaré amigos a jugar cuando baje a Málaga con Dani y Eli. Hemos dicho que vamos a jugar una partida con todos los que vamos a ir. Bueno, Dani se va a decir que no. Pero si Dani ya lo ha visto, ya no le dará miedo. Ya, pero como hay miles de opciones, pues... Porque, por ejemplo, no hemos visto lo del niño ese, no se ha visto, no sé qué será. ¿Sabes? Que si sobreviven los cinco... Supongo que habrá llegado, no, incluso llegado a más avanzada la partida, si estamos los cinco, ¿qué ocurre? O sea, en plan de... Claro. Nos separamos, sí, en dos grupos, alguien se queda arriba, otro se queda abajo, pero somos cinco. Vamos a ir tres y dos, o dos bajan y tres se quedan, ¿sabes? Que hay muchas posibilidades. No sé, claro. No sé, yo de todas formas lo subiré solo y a ver qué tal. ¿Lo vas a streamear tú solo? Sí, porque vale, si tú no estás... O sea, yo quiero ver si consigo que sobrevivan los cinco. Vale, guay. Así que... Pues nada, Faleris, entonces tú cierras ya. Sí, yo voy a cerrar ya y... No sé. Por mí, cuando salga Little Hope, lo pillamos también. Vale. Pues nada, chicos, me voy a despedir y... Y ya nos vemos en el siguiente streaming. Venga. Igualmente. Chao, Faleris. Pues se supone que en solitario, Dani... tomas tú las decisiones por los cinco. Vas cambiando de personaje. De todas formas, ahora lo vemos. No sé si cerrar y abrir. Bueno, espera, voy a salirme del Discord que está aquí. Hasta luego, Faleris. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues eso, no sé si cerrar y abrir de nuevo para que sea como otra partida diferente. O sea, esto es como cooperativo. A ver qué opináis. Como cooperativo o cerrar. Yo puedo estar hasta las 7, o sea, una hora y media más. Entonces, ¿qué os parece? ¿Lo vuelvo a intentar yo solo? ¿O tendría que cerrar, hacer un mini corte, cerrar y volver a abrir para que sea, pues eso, otro vídeo? ¿O lo dejamos para otro día, lo que me digáis? Por cierto, Kevin, mañana no creo que pueda hacer... Me tienen que avisar, pero mañana no creo que pueda hacer 7 days, ¿eh? El Faleris ha cargado a uno más. Vale, pues voy a hacer un mini corte. No os vayáis. Hago un mini corte. O sea, aquí ha terminado el cooperativo. Ahora vamos a empezar en solitario, ¿vale? Sí, es que tengo muchas ganas porque me ha gustado mucho el juego. Vale, pues paro y vuelvo, ¿vale? No os vayáis, please.